Estamos aquí para jugar el episodio 8 del modo carrera con nuestro jugador. Así que prepárate, súbete los pantalones, que seguro los tienes bajados. Dúchate también, que es muy importante. Y vamos al lío. Eh, espera, espera, espera. Antes de empezar, antes de empezar. Esto es una resubida de un directo que he hecho aquí. Ya sabes, en la plataforma morada te dejo abajo la descripción, porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos y, oye, me haría mucha ilusión que te vinieses también para acá y que le dieses un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo, se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más la tabarra. Venga, que empiece el vídeo. EA Sports, it's in the game. Bueno, ese puede ser de los más parecidos que haya hecho, ¿eh? Que siempre me sale un poquito mal. ¿Y este man, quién es? ¿Por qué saltas así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, literalmente, para saltar así? ¿Estás bien? Venga, continuamos. Hack Trick contra el Manchester United. ¿Podemos entrenar? Entrenamos. Estamos actualmente con 87 de media. Vamos a simularlo. Ya subimos, subimos muy poquito ya con cada entrenamiento, eh. Dos de liga y luego Champions contra el Legia. Se viene contra el bournemouth. Volvemos a Letihad. Nuestra afición tiene que estar contenta porque acabamos de ganar al máximo rival, que es el Manchester United. Y obviamente, pues volvemos a jugar otra vez en casa. Así que tienen que estar, tienen que estar contentos, más o menos. Ahí salimos: al estadio, al terreno de juego. Dispara tres, a ve tres veces a portería. Disparamos tres veces a portería. Ese es nuestro objetivo. Que obviamente tenemos más, tenemos más, pero bueno. Ojo, bueno. Primero en contra. Segundo gol. Vamos, no me jodas. Me pasé, me pasé de verga. Me pasé de verga. Venga, va. La subimos. <coughs> vamos, vamos, coge la pelota, coge la pelota, ha sido buenísimo, buenísimo el gol, coge la pelota, coño, va, se puede, se puede un empatito por lo menos, eh, otro golito de la bestia, si presionan ahora y se lo creen, se puede, 20 goles en 14 partidos, ¿y tú qué haces, man? ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre, de Adeyemi! ¡Te has fumado un porro! ¡Venga, va, 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 va! ¡Ay, no! ¡Me la leyó el perro! ¡Ah! ¡Joder, tío! La teníamos ahí en esa última, chicos. 1-2 contra el Burnemuth. No me lo esperaba, ¿eh? El Tottenham... Hostia, palmó el Tottenham. Si hubiésemos ganado esta... Este partido estaríamos líderes, chicos. Hemos desaprovechado una gran oportunidad. A ver, puedo entrenar, todavía no puedo. Va contra el Everton. En Goodison Park, chicos, contra el Everton. Vamos a por ello. A ver si pincha también el Tottenham ahora y nos podemos meter como líderes. Yo ahora aquí tengo que ayudar a bajar. Mira cómo bajaba bien el lateral. Cortó por el medio, se corta el pase. Empezamos a jugar, todo bien. ¡Haland! ¡Ay, joder, cómo lo cortan! ¡Va, Haland! ¡Niño! Esas hay que meterlas, ¿eh? Yo las metía cuando jugaba de delantero, crack. ¡Claro, esa es! Dámela por aquí, si no pasa nada. Si sí, encaro yo por aquí. ¿Mi lateral me dobla o no? ¿Me dobla mi lateral? Sí, pues toma, venga. Claro, y la vengo yo por aquí. A ver. ¡Buh! ¡Palicia! Y fuera de juego. ¿Eso fuera de juego o no? Otro palo, chicos. Samu Palicia ha vuelto. Samu Palicia ha vuelto, pero bueno, sirve para meter el primero. Minuto 26, Haland, Everton 0, Manchester City 1. Aquí tengo que aguantar un poco, yo creo, ¿eh? Vale, lo giramos así. Te tenemos ya cinturita. Tenemos cinturita, mira. Antes no la teníamos, ahora sí. Mira cómo nos vamos, ¿ves? Toma, tira. Esa es. Mira ahora por aquí, esa es. Toma otra vez por aquí, esa es. Esa es, Haland. Haland, pásamela bien ahí, hombre. Mira aquí. ¡Mira! ¡Mano! Eso es mano, eso es mano, eso es mano y la pido. Eso es mano y me la pido yo. ¡No! Me las quita todas, Haland. Dámela aquí. Mira, 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 dámela. ¡Dámela si estoy solo! Crisis con Haland, ¿eh? Empezamos la crisis con Haland. Mira cómo se la estaba pidiendo. Estoy literalmente solo, no me cubría nadie. No me la ha querido. Eso es de mal compañero, ¿eh? Cuidadito. Porque empezamos la guerra con Jalan Y le digo a Guardiola, o Jalan o yo. Tienes que decidir. El cool metía eso y, y cualquier. Sí, ahora, me la pide Jalan. ahora. Mira lo que voy a hacer, Jalan, me la fumo yo solo. Y la pierdo yo y me la pela. Ahora me la pide, listo, ¿sabes? Ahora sí. ¡Ah! ¡Oh! Intentaba tirar. Otra que se fuma Jalan, Otra que se fuma Jalan ¿Y la presión quién la hace, papá? Como siempre. La presión solo para los jóvenes, para mí, ¿sabes? Y Jalan es un poco vago. Pero bueno, 0-1 al Everton. Se terminó el partido a otra cosa. Y se viene Champions. Se viene el partido contra el Legia. Siguiente partido, Leicester. Y ya veo al fondo el Liverpool. Eh, a ver, en Champions estamos ya clasificados, sí o sí. Entonces voy a jugar destacados, ¿vale? Toma, Hadam. Asistencia, Hadam. No, ¡Rehumilde ¡Re ¡Rehumilde Hadam! ¡Re por aquí. Si me das por aquí, hago virguerías. Mira. ¡Mira! ¡Buuu! Uh, ahí estuvimos Ojo, ojo, ojo Ojo porque estas me marcan Una chilena, chicos, que no me conocéis bien vosotros ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué no me deja eso? ¿Había salido ahí la pelota o algo o qué? ¡Y nos ha ganado en Legia! No tiene ningún puto tipo De sentido, de verdad No tiene ningún puto tipo de sentido estas simulaciones ¿Cómo es posible? tras Leicester, viene Liverpool, luego Fulham Y no me ha dejado ver más ya A ver, entrenamos Estamos a... Un entrenamiento Estamos en un entrenamiento más de subir A dos puntos con un partido menos Estamos a dos puntos con un partido menos Si ganamos este partido Somos líderes de la Premier Vaya pase Cañito Haaland lo han hecho, eh Cuidado que esto, estos tíos son la selección de Brasil ahora mismo La selección de Brasil, os lo he dicho, os lo he dicho. Estos tíos están enfermos por el fútbol. Se han visto toda la serie de supercampeones, de Oliver y Benji. Mira, estamos líderes. 20 goles. ¡Qué buena! De Jong, tío, ¿por qué no me pones más de estas? ¿Por qué no me pones más de estas? Mira, Haland. De Jong, mándame las más así, hombre. Que no pasa nada. Si tengo, tengo mucha velocidad, yo las corro, no te rayes. La pongo, la pongo. No hay otra opción. La doy aquí y ya está. Y me meto. Metiendo cuerpo. Y la centro aquí para Halland. ¡Uy! ¡Qué bien! No lo estábamos mereciendo. Mira qué pase te doy. ¡Buah! Tienes que volar, tío. ¡Qué pase de mierda! Ni se la he pedido, eh. Os lo juro que ni se la he pedido. Y mira, porque es que digo, ¿para qué se la voy a pedir? Se la va a fallar. Y mira qué pase me ha metido ahí de mierda. Oye, presionamos a este man. La pérdida. De mi lateral, que ni siquiera se la he pedido. Y luego encima, que es que no hace ni una puta falta atrás. Somos, de verdad... Hermanitas de la caridad. Gonzalo Guedes, aquí lo tienes. Hermanitas de la caridad atrás. No hacemos ni una falta, ni una amarilla, ni una roja. Ni le damos una patada a nadie. Somos de verdad. Le damos un beso en la frente a cada delantero contra el que jugamos. Joder. Mano. Ya está. Hecho. Es mi viejo truco, ¿eh? Tirar a portería porque de repente aparecen todos los randoms haciendo... ¡Fum! Así. Mira, 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 mira. Bueno, eso no ha sido ni mano, no ha sido ni mano Pero, eh, oye, chico, pues El árbitro lo ha pitado, hay que respetar las decisiones De los árbitros, punto, yo jamás He protestado a un árbitro jalán métela Nada, pues penalti que no era, penalti que no se mete La ley ¿Cómo entró, eh? ¿Cómo entró? ¿Cómo entró? ¡Bah! ¡Qué barbaridad! Estoy de balón de oro. Este año va a ser de balón de oro. Os lo juro, eh. Este año es de balón de oro. Die 21 goles en 16 partidos. Pff. Se te caen los huevos al suelo viendo esas estadísticas. Mira, otro palicia por ahí. Dámelo aquí. Dámelo aquí, que, que soy el único... ¡Oh! Uy, oye, a le gusta mucho el roce a este, eh. Uy, me ha robado ahí, será... Digo, ¿le voy a meter una patada? De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Penalti, la madre que me parió, es que estamos mufados. Estamos mufados, tío. Yo no entiendo otra cosa que no sea la mufa. Somos el. el, el Mufanchester City Club de Fútbol, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De ¿Dónde hay penal? ¿Visteis penal ahí alguno? ¿Alguno de los del chat? ¿Habéis visto penal? En el 81, ¿eh? Cuando el juego te quiere joder, te jode vivo. Nah, no te muevas, Ederson. ¿Para qué te vas a mover? ¿Para qué te vas a mover, Ederson? No te preocupes. No te preocupes, amigo, que te mancha la ropa. Ni te rayes. Ni te rayes. Toma, halan. Toma. Sí. Sí. Asistencia. Así se ganan las ligas, con huevos. Así se ganan las ligas. Con carácter, con lucha, hasta el último minuto de todos los partidos. ¡Vamos! Remontada épica. Pormelo, pormelo, lo que lo quiero ver. Aquí estamos, primeros. Primeros, le sacamos un puntito al Tottenham. Y le sacamos seis al tercero clasificado, que es el Liverpool, que es nuestro siguiente rival. ¿Cómo te quedas? Ayota, Díaz, Luis Díaz, eh, Mosala, Bellingham, Schneider, De, du, Ducuré, Montes, Norris, Gabriel, Alexander Arnold, Allison. ¿Y Darwin? ¿Dónde estará Darwin? A ver, sobre, sobre el papel tenemos mejor equipo nosotros, ¿eh? Y Anfield, chicos. Jugamos en Anfield. Que eso para mí es sagrado. Comienza el partido, chavales. Vamos a por ello. De Diego Goyota. Menos mal que estaba, estaba mal en Liverpool, eh. La madre que me parió. Estaba mal en Liverpool. Vamos, vamos. Que le hemos ganado lateral la posición. Haland. Mejor no se la puedo dar. Era muy complicada dársela ahí bien, eh. Pero no puedo hacer otra cosa. Vamos. Si no tú solo, coño, que tienes mucha más velocidad que yo. ¡Dale! ¡Ay, joder! Tenía que haber tirado. ¡Ha sido mano! Y la va a tirar Haaland, tío. La de goles que me está robando Haaland es increíble. Norris, ¿qué has hecho? Joder, Norris, tío. Si, si la has parado casi tú, como un portero, de verdad. Este es el hijo de Chuck Norris, eh. Chuck Norris Jr. Como la falle Haaland, ya es para, para poder pedir tirar los penaltis. Tiene que haber una opción, de verdad. Tiene que haber una opción en la que tú puedas negociar con el entrenador que seas tú el que tire los penaltis. No puede ser que el tirador de penaltis esté fallando todo el puto rato y que no los puedas tirar tú. Negociar penaltis, faltas, corners, coño. Es que ya no sé cuántos goles ya ha fallado este tío. Rajadita de Samu Galicia sobre Haaland, ¿eh? No presiona a nadie. ¿Os habéis dado cuenta? No presiona a nadie. Nadie. Todos mirando cómo se va metiendo el tío. Luego vienen a por mí como llenas. Cada vez que tengo yo la pelota, como llenas Y en tres o cuatro Sí, hombre, me vas a coger Sí, hombre, me vas a coger Sí, hombre, me vas a coger ¡Ay, qué parada! Puh, ¡Qué jugada por banda, eh! Tenemos muchas cositas, chicos ¡Dámela! Mira qué golazo tú. Mira. Por la escuadra. Por donde las arañas hacen el sucio. Golazo, papá. Empatando el partido. Empatando el partido. Vamos. Vamos. Por favor. Ay, qué paradón me ha hecho. Ay, qué paradón me ha hecho. ¡Cuidado la contra! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero ¿para qué la echa para atrás ahí? ¿Qué parador me ha hecho? Nos han dado de mamar. Nos han dado de mamar. Nos ha puesto un biberón en la boca Salah. No puede ser, tío. Mira qué parador me ha hecho. Y en la siguiente jugada nos mete el Liverpool. A ver, pura Premier también te digo. Esto es pura Premier. Esto es súper real. ¡Buah! Me las voy a fumar todas. Lo siento, ¿eh? No confío en Haaland. Para los momentos grandes, no confío en Haaland. ¡Coño! Las estamos teniendo. Las estamos teniendo. Ahí es que no me estaba tirando el desmarque nadie. Pues digo, pues me la fumo, ya está. Si nadie, si nadie corre, pues todas para mí. ¡Sí! Buena asistencia de Halland. Hay muy buena asistencia de Haaland, eh. Pero queremos más. Ya tendremos tiempo para descansar. qué pase más bueno! ¡Rodrigo! ¡O quien seas! ¡Ay, perro! ¡Dámela aquí atrás! ¡Ay! Llegaba muy forzado. Y es que además Alexander Arnold es muy rápido. No creo, no creo, no creo, no creo, no creo. Vale. Venga, va. ¡Ay, joder! Con lo bonito que estaba. 2-2. Dos, dos. ¿Sabes cuál es lo peor de esto? Que si ha ganado el Tottenham creo que nos pasa. Posiciones. Hemos perdido otra vez. Hemos perdido otra vez el liderato. Dime que puedo entrenar. Puedo entrenar y subo. Ay, coño, no, todavía no. ¿Ha jugado ya? No, no ha jugado todavía. Venga, va, jugamos. Va, jugamos en casa. En casa tenemos que ganar todos los partidos. En casa no hay excusa, tenemos que ganar todos los partidos. ¿Qué te motiva en estos momentos? Ganar. Eh, quiero ganar la Premier, que no he ganado todavía ningún título de liga. No he ganado ningún título de liga. Quiero ganar la Premier, la Champions y el balón de oro. ¿Poca motivación? Joder, a mí me sobra mucho, ¿eh? ¡Qué buena! Que bien lo ha visto Frenkie. Frenkie ve muchas cosas. Toma, toma, asistencia. No me jodas, jalan. No vales ni para tomar por culo, jalan. No vales ni para tomar por culo. Era una asistencia clarísima esa. Y nos van a meter gol. Y nos van a meter gol en la siguiente jugada. Llaves. Ya Llaves. Ya ya ves Es de coña mala, eh Le he dado un gol Me la podía haber fumado yo y he dicho Voy a ser buen compañero y le doy la asistencia Imposible Entraban dos, es que además entraban dos, no entraba solo él Entraban dos, era Foden también el otro ¿Qué pases? es? Qué bien. Mira qué bien. ¡Wow! Soy un puto mariscal del área, ¿eh? Soy un puto mariscal del área. ¡Pum! Un puto mariscal del área. Mira cómo ha entrado desde atrás. Foden, increíble el pase de Foden. Pero qué bien me sé mover dentro del área buscando además los huequitos, ¿eh? Mariscal del área. Y además, estos remates picados son preciosos. Los remates de cabeza picados que rebotan son preciosos. Mejores que los que entran directos, eh. Y hostiazo, pum. Sí, a los haters. Para que sigáis hablando, perros, callanitos. La temporada pasada me parece que metimos 35 goles en 37 partidos, eh. Este año, mira, 24 goles en 18 partidos. Este año vamos a reventar las cifras. Vamos a reventar las cifras este año. Y eso que nos estamos cambiando de extremos. Mira. Que si no sois capaces de ver esos pases justo en la contra. ¡Qué buena esa es! Si no estoy en fuera de juego. Toma, Halland. ¡Vamos! Asistencia, chicos. Asistencia, que no soy jugador egoísta, que yo solo quiero ganar. Solo quiero ganar. Mira, qué bien. Dale, ya, eso es. Toma. ¿Qué haces? Es que me intenta imitar y le sale mal. Me intenta imitar, chicos. Soy su jugador favorito y intenta imitarme en todo. Nada, aquí no llegamos ni de coña. Pero desde aquí, cuidado. Mira. ¡Mira! Uf, coño. Es que desde ahí tengo muy buena pegada. De hecho, me, yo creo que me castiga bastante que, que no, no voy a pierna cambiada, ¿sabes? Que yo soy diestro y estoy jugando por la derecha, entonces siempre. Para ponerla muy bien, pero para tirar desde ahí muy mal. La tengo que tirar siempre con exterior o con zurda. Pero si entraba era una pasada ese. Como decía un entrenador que tuve yo, si entra es gol. Y no hay mayor lógica que esa. Y luchas y luchas y luchas y luchas y luchas y todos los partidos igual. En los últimos 10 minutos igual. Todo el rato igual. Me haces. Es que me, me hace perder. Este este juego me hace perder la fe. Me hace perder la fe. Y ahora Guardiola nos, nos, nos mete de medio centros. No fuera juego, ¿eh? No fuera juego. Eso me ha dolido mucho, eh. Eso me ha dolido. Me ha dolido una jodida barbaridad, eso. Una jodida barbaridad me ha dolido. Se nos ha ido otro partido. Otros dos puntos que se nos van. Si ha ganado el Tottenham, estamos en la puta mierda. Ha ganado el Tottenham, chicos, a tres puntos. Se nos han ido ya, eh. Tenemos cuatro puntos de habilidad. Los voy a meter, pero ya. Voy a cambiar para subir más media. Lo de los penaltis, como los va a tirar Haaland, yo paso. Me quito los penaltis. Me quito los penaltis, no pasa nada. Me voy a meter otra de finalización. Otra de volea. Porque igual aquí con el control, arquetipo malabarista, aquí me dan la hostia ya de control de balón. De filigranas me puedo meter esta. Posición de ataque y equilibrio. Me voy a meter más aquí. Otro más de control de balón. ¿Cómo estamos así? Estamos en 87 y ahora subimos a 89. 89 de media. ¿Y ahora sabéis qué podemos hacer? Efectivamente, pedir más dinero, que es para lo que hemos hecho este modo carrera, para ganar muchísimo dinero. La pena, ¿sabes qué? Que con esto no puedo hacer una puta mierda. Me gustaría poder invertir, por ejemplo, este dinero, pues, eh, oye, pues en tatuajes, en poder negociar con marcas, en poder hacerme mis propias. Eh, pues yo qué sé, marca de ropa, mis propias botas, ver beneficios de las botas, ver beneficio de todo, pero este juego es así delimitado, ya está. Calendario. Vamos a ver también quién nos ha tocado la Champions. Uy, se viene partido contra el Tottenham, ¿eh? Si ganamos este, contra el Leeds United. Este partido que tenemos ahora. Y. Eh, el, el siguiente le podemos quitar ya el liderato al, al Tottenham, aunque sea momentáneamente. ¿eh? Y el. Uy, vamos a jugar contra el Chelsea. ¿Y en Champions? ¿Contra quién? Nos ha tocado el Benfica en Champions. 24 goles, Premier League, máximo goleador. Samu Galicia, ahí lo tenemos. Yo solo, yo solo contra el mundo. Yo solo contra el mundo. Mira, ¡buah, qué atajada! ¡Qué atajada! Este portero... Pff. Mira, mira qué parada más buena El disparo era buenísimo, eh Me ha encimado muy bien Y mira, chaval Mira qué estirada En este metaverso en el que estoy jugando ese modo carrera Todos los partidos Minuto 78, minuto 80 me meten gol No falla, eh No falla todos los partidos 78-80 me meten gol. Llevamos tres seguidos en el que en el 78 en el 80 nos meten gol. Si no lo hago yo, uy la que ha salvado el portero ahí, tío, por favor. Han quitado a Haaland, eh. Ha quitado a Guardiola Haaland. Ha quitado a Guardiola Haaland. Otro partido que empatamos. La madre que me parió. Nos metan, como nos metan en esta última jugada. Baja el vecino, eh. Penalti en contra. Y había sido gol además. ¿Pero qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No te creo. Es que de verdad. Me, es que me, me, me dan ganas de pegarme siete tiros en los cojones. Siete tiros en los cojones me dan ganas de pegarme. ¡Sí! Siempre confié. Siempre confié. Nunca puteé. Siempre confié, empate a uno, increíble resultado. Increíble resultado. No, están a cinco puntos. Están a cinco puntos el Tottenham, ¿eh? A cinco puntos el Tottenham y jugamos contra ellos ahora. Si no ganamos este partido, se nos va la liga. Se nos va la liga, se nos ponen a ocho y nos joden la vida. Por favor, le rezo a Dios, a Satanás, a Pique y a Sakira, a los cuatro dioses que hay. ¡Buah! ¿Cómo llegué ahí? Me pitan falta, tío, por favor. No me sé qué es amarilla por eso, joder. Si, si es que no le he tocado. Si es que ha sido él después de dar al varón quien ha venido a por mí, mira. A ver, sí, es una trafea. Pero bueno, ¿qué cojones queréis que les diga? Que sí, que es culpa mía y que me saquen roja. Pues coño, pues tendré que decir que no. ¿Es que soy popos o qué. No juegan a nada. ¿Habéis visto, tíos? Mira la jugadita que me he hecho. Les he tirado así para que se hagan pared entre ellos. O metiéndome yo hasta adentro para que me metan un triangulito por arriba o algo. Nada imposible. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre. Metes eso tú. Pff, chetadísimo el Tottenham. No sé qué cojones le pasa al Tottenham este año, pero está, vamos. Se está dopando seguro, ¿eh? Esto lo voy a informar yo a la FIFA. No es normal. No es normal. No es normal. Tampoco es normal este sprint que me estoy pegando yo, eh. Ni es normal, tío. Se la para a 400 kilómetros por hora. Le he tirado a 2 metros y se la para. A 2 metros, eh. A toda hostia, además. Posible sustitución me marca encima. ¿Y qué han hecho el resto? Me enfado, eh. Si me, si me sustituye, me enfado. He sido el único que está haciendo algo. El único que está haciendo algo, si me sustituye, me enfado de verdad, me chino, eh. ¡Me enfado! Me enfado de verdad. En el partido más importante de la temporada me está haciendo esto Guardiola, eh. En el partido más importante de la temporada me está haciendo esto Guardiola. Esto es muy feo. Esto es muy feo. Muy feo lo que me ha hecho. Muy feo. A ver cómo termina el partido. 1-2, doblete de Haaland. La madre que me parió. No me puedo quejar entonces. Que me cago en la madre que me parió. ¿Qué hago? Es de coña. Hemos ganado. Hemos ganado. Estoy muy contento porque hemos ganado. Pero, tío, ¿para qué me cambias, coño? Si estoy bien, tenía razón el calvo. Lo que mejor es que encima tiene razón. Me ha sacado y hemos ganado. No le puedo decir nada, entonces. Porque ellos han jugado ya 21. Nosotros tenemos un partido menos y jugamos contra el Chelsea. Si le ganamos al Chelsea, volvemos a ser líderes. Para adentro. Nevado, además. Qué bonito. Con el nieve es mucho más bonito todavía. ¿Cómo me recibirán? Ni un sirvido ni nada Tres veces a portería Nada, ni un sirvido ni nada Pecho friando, pecho friando el Chelsea Como siempre, por eso me fui de este equipo O sea, pues, tiene que ganar Aposté pues, la mayoría de mis puntos, no son muchos Pero es trabajo en esto Pues toma, golazo Toma, golazo eh, Un abrazo a Santix, que en la predicción pues ha metido Todos sus puntos aquí a que ganamos Y mira el Chelsea lo que te hace, crack En toda la cara te lo está haciendo el Chelsea, a mí no, eh, a mí no yo no, porque yo soy multimillonario y jugador, pero tú, mira. Gol de Federico Valverde. Me quejaba de que metían a Fede de extremo derecho cuando estaba el Chelsea. Pues mira el conche Sumare qué goles mete ahora, eh. ¿Qué le hacemos, chicos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Opiniones. Quiero sus opiniones. ¿Qué hacemos para salvar esto? ¿Qué hacemos? Si no falla, si, si partido en el que nos podemos poner líderes... Partido en el que nos podemos poner líderes siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo en este puto juego, de verdad. Siempre lo mismo. Partido en el que nos podemos poner líderes. Viene el siguiente equipo y juega como la Brasil de los 70. ¡Hala! ¡Palagrada, chicos! He visto un niño que no tenía regalo de Reyes y he dicho: Para ti, crack, balón de regalo. Ahí lo tienes, el oficial de la Premier League, te lo regalo yo, eh. Para el niño de la tribuna que estaba ahí en, la en el último asiento, además, del estadio, he dicho: Para ti, crack. De nada, así soy yo, humilde. Ha salido volando el puto balón. Ha salido volando. Es que ha salido del, del metaverso este en el que estamos, el balón, y todo, y ya, ya ha llegado a la vida real, eh. Ahora, venga. 3-0, a tomar por culo. 3-0. El Chelsea devolviéndome. Devolviéndome el haberme ido, ¿eh? Y la goleada que les metimos en el Etihad. ¡Pero qué pases de mierda! ¡Qué pases de mierda! Es que no puedo hacer otra cosa. Me piro yo. Voy a pedir el cambio yo. Ya está. Voy a pedir el cambio. No puedo jugar con jugadores así No puedo jugar con compañeros así De verdad, no sé qué coño les ha pasado Pero chicos, tenemos la posibilidad Mira que pase también Tenemos la posibilidad de, de, de asaltar La Premier League y estamos haciendo el ridículo Estamos haciendo el ridículo Podemos ir primeros en la Premier Estamos haciendo el ridículo, dos veces lo hemos tenido ya Y a punto de marcarnos el 4, tío Es que no me cambia Guardiola, me voy yo No me cambia Guardiola, me voy yo Me voy yo me voy yo, ni le he saludado. ¿Os habéis dado cuenta de que no he saludado a Pep? Me voy yo, y me voy enfadado. Pero yo, para hacer el gilipollas en la. En el campo, no juego, de verdad. No juego. Eh, la FKB, ya sabéis, eh, partido que perdamos, partido que estamos fuera. Más o menos igual que la Garabao, eh. O sea que hay que ganar sí o sí. Venga, va, hay que ganar. Reseteamos, olvidamos lo que pasó en Londres. Hacía mucho frío, nevaba, y oye, salimos con los huevos congelados, y no pasa nada. Otro balón regalado. Toma, Fuden, te veo. No, coño, pero no se la Hoy ¡Uy, qué pase más bueno le he dado a Haaland! ¡Qué pase más bueno le he dado a Haaland! ¡Gran asistencia! Además, me lo marca como asistencia. De locos, chicos. Este año, sí o sí, se viene el, el balón de oro. Creo que esa te ha llegado, ¿eh? Al que estaba pidiendo la pelota desde la grada, creo que esa te ha llegado. Nada, nada, nada. Ya está. Otro pase para asistir, además. Ahora te ha llegado, ¿no? Vale, perfecto, gracias, crack. ¡Hala! Otra hostia. Posesión perdida. Bueno, y, y la conciencia pierdo también, casi de los que me han mandado. Así si algún golito, ¿vale? Luego trae todo por eso, Bitmingam, qué? Okay. ¡Pum! ¡Qué bonitos son los goles de cabeza, eh! Qué bonitos son los goles de cabeza En un deporte que se juega con los pies Piénsalo bien Meter de cabeza es un lujo, ¿eh? Joder, a veces digo unas cosas muy profundas De verdad pensarlo bien, ¿eh? Un deporte que se juega con los pies Meter de cabeza es la hostia 3-0, voy a pedir cambio Que lo jueguen los chavalines Voy a pegar el último sprint para no irme en frío Si puedo pego la última patada Voy a dar una última patada, bueno, recupero y todo No, no recupero Ahora sí Y ya está, y me voy, me voy del campo Aplausos 8,9 Y siguiente ronda de, de la FA Cup Si no se jode, vamos a ver 3-0, vale, perfecto, ya está Hemos fichado a Marquiños Claro, es que está abierto el mercado de fichajes Hemos fichado a Marquiños Leicester, en Copa nos ha tocado contra el Cambridge United Primera vez que oigo hablar de este equipo Y no se joda, eh Everton termina el periodo de trapasos de fichajes. Y se nos viene ya a fin de temporada en nada, ¿eh? ¿Cómo vamos de posiciones? Estadísticas de futbolista, a ver. 25 goles en 21 partidos. Es una salvajada, ¿eh? Venga, vamos a jugar contra el West Ham y vamos a ver eh, si Palma el Tottenham. Y quiero terminar como líder, ¿eh? Yo creo en el balón de oro. Quiero en el balón de oro. Quizá debería dar más asistencias, pero, pero ya intento dar pases y, y no meten... Uy, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Qué intercepción, eh. Edson, mira, mira, mira. Claro. Mira. Mira qué pase, Fouden. Es una barbaridad de pase el que le acabo de meter, ¿eh? ¡Vamos! Aquí estábamos. Con la cañita. Vaya pase le he metido a Foden de locos, ¿eh? Toma, Haaland. Buena, si me la llegas a dar ahí atrás, pues ahí estaba yo, crack. Penalti, Pues lo tira Haaland. Lo tira Haaland. Aquí no me deja tirar los penaltis ya. Antes de Haaland los tiraba yo. Ha llegado Haaland, me han quitado los penaltis. Pues ala, como los fallo otra vez, me cago en su puta madre. Os lo digo así de claro. Vale, bien. Siempre confié, siempre confié, Erwin. Siempre confié. Siempre confié. Joder. Que es que me metéis. En vez de pases me dais venganzas, cabrones. En vez de pases me dais venganzas. Rodeado de cuatro y me la pasas ahí, amigo. Bo. 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 ¡Qué barbaridad de gol! ¡Qué barbaridad de gol! No nos cogen, eh. Tenemos mucha velocidad. Tenemos mucha velocidad. El Ankara Messi, tío. Lo he marcado desde mi campo esto, eh. Puro sprint, puro sprint, pura velocidad. ¿Quién te conoce Donatello Tortuga Ninja? Y soy bastante mejor jugador que él, ¿tú hay que decirlo. Vaya asistencia. Vaya asistencia. Buah, qué desgraciados somos. Locura asistencia 3-0. Voy a jugar literal 10 minutos de la segunda parte y voy a pedir el cambio. Literal. Hay que estar frescos. La liga es muy larga, queda Champions, queda todo, queda todo. Con 3-0 jugamos 5 minutitos más. Pero de reloj de FIFA, ¿eh? No de, de, de minutos normales. Rezamos, invocamos a Dios para que, para que haya perdido el Tottenham y ya está. En el minuto 55 pido cambio. O ese pase. Ese es el que buscaba. ¡Mira! ¡Buf! ¡Buah! Voy a pedir el cambio Que nos aplauda el Etihad, minuto 60 Hemos hecho nuestro trabajo, nos vamos ahora con las cariñosas De fiesta y ya está Por Rodrigo, que tendrá que jugar algo también el chaval, hombre ¡Vamos! ¡Pincho el Tottenham, chicos! Joder, cómo está la lucha por la liga De calendario nos queda 16 avos. son 16 avos de FA Cup Anda que no queda todavía FA Cup Y luego, pues mira Todo esto, nos quedan uno, dos, tres 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidos de liga. 11, 12, 13, 14 partidos de liga, chicos. Nos quedan 14 partidos de liga. La FA Cup seguimos vivos. La Carabao nos eliminaron. Y Champions nos ha tocado contra el Benfica. Así que lo vamos dejando por aquí. Y el siguiente episodio, pues oye, mañana por la tarde, pues haré directo, chavales. Así que se me cuidan. Chao, chao.